A ver, un momentito. Perfecto, se escucha bien. Todo perfecto. Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo... ¿Qué pasa que no me va el mando? No me va el mando, ¿eh? Me cago en la patada. Ah, ya sé lo que ha pasado. Un momentito, que no me va el mando y es porque no lo tengo enchufado. ¿Por qué no lo tengo enchufado? Muy fácil. Estaba haciendo cositas y no llegan los USBs. Hay muchos USBs aquí para conectar. Bueno, ya estamos, chicos. Vamos a iniciar donde nos quedamos antes, ¿vale? Así que vamos para allá. ¿Juega como Talio? No, Sombra de Guerra. 7 horitas. Sabéis que estamos haciendo todas las secundarias. Perfecto. Estamos haciendo casi todas las secundarias para subir el nivel, ¿vale? Truquito bueno para luego las misiones primarias. Pues tenerlo todo hecho. Mantéme para interrogar a un gusano y descubrir debilidades de un capitán. Ya, lo sé. Pero es que es complicado, amigo. Es que es muy complicado, amigo. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Para saber dónde estamos primero, vamos al mapa, a ver lo que estamos haciendo. Vale, tenemos aquí a este capitán, ¿vale? Que era... ¿Quién? Hostia, el Sar, este, el 16. Hemos huido de él hace un momentito. Vamos a ver si le damos una... Bueno, si nos da él una segunda oportunidad. Porque creo que una vez me mató hace tiempo y no me mató, me dejó el tío. Como diciendo, vale, no vale la pena. Y cogió y se piró. La madre que lo parió. Vale, entonces, a ver. Necesito potencia. Vamos a ver. Vale, con esto sube la potencia. Ahí, es perfecto. Vamos aquí a este. Vale, venga, vea. Vamos a cargar las dos barritas, ¿eh? Porque el level 16 este muere. Madre mía, qué cheta la espada, tú, de fuego. Increíble, tú, la espada. Es que de verdad, tío. A ver un momentito, ¿eh? Es que se merece esto que le haga una fotaca. Espérate un momentito. Es que se merece que le haga una miniatura, tú. Espérate. Increíble. Vámonos. Increíble. Bueno, ya tengo la barra cargada. Me haría falta las dos. Pero este va a morir solamente pues asesinándolo. Así que lo que vamos a hacer es subirnos a edificios, perderlo de vista, volver a caer encima de él, etcétera, 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 ¿vale? Todo el rato. No, no quiero ejecutar. Lo estoy guardando. Va, con esto ya me termino de llenar. Madre mía, la furia. Madre mía, la furia, tú. Qué lástima que no tenga ira élfica, ¿eh? Soy capaz de empezar a cargarme... De cargarme aquí orcos. Buah, Dios mío. Vamos. Soy capaz de cargarme orcos hasta llenar la furia élfica, tío. De verdad, ¿eh? ¿Habéis oído ese ruido? Vale, con esto va llenando también. No hay problema. Venga, uno menos. Encima es que prendo fuego, tío. Increíble. Venga, otro menos por ahí. Vale, vendrán, ¿eh? Estoy tentando mucho la suerte. A ver, un momentito. Necesito ir donde hayan... Mira, aquí hay bastantes. Bueno, de aquí es que los puedo matar a los tres. Venga. ¡Hostia, que es un capitán, tú! ¡Ah, el de 16! ¡Hostia! No sabía que era él, ¿eh? No sabía que era él, tío. Me cago en la patata, tú. Buah, pues le he quitado media vida, ¿eh? ¿Cómo quieres que te lo diga? Tranquilo, chaval. Se ha vuelto loco ya. Eso lo carga de vida, eso, creo, ¿eh? Eso lo carga de vida al cabrito. Venga, ya se ha cargado. Buah. Vale, nos tenemos que ir de aquí, ¿eh? Vamos. Venga. Vale. No hemos llenado otra vez. Venga. Vamos.
Perfecto. Subimos, subimos aquí, subimos aquí. Subimos aquí. Venga, ven, ven, aquí, ven. Vente, ven. No, otra vez ha cargado, tío. No puede ser que se cargue de vida. Así no, no lo vamos a cargar nunca. Vale, ya sé lo que necesito, para cargarme a este. O sea, necesito como... Buah, qué chungo este, tío. Sé cómo matarlo, Necesito asesinarle, tener cargada la barra de asesinato y la de furia élfica también. Se llama furia élfica, ¿no? Creo. Furia élfica. Hostia, me quería ir por ahí. Venga, fuera. Bueno, necesito esas dos cosas. La tengo a un cuarto. No sé si luego volver con él, pero es que no hay manera, Porque tiene que ser como seguido. Tenemos que matarle seguido. Si no, no lo vamos a matar. Tiene que ser de una manera seguida. Así que furia élfica arriba. A ver un momentito. Nah, ese se va a quedar ahí. No se va de ahí, Vamos, brutalizamos. Aparte, tengo... Ah, vale, no me acordaba que tenía la habilidad de ejecutar doble. Que no me acordaba, tío. No me acordaba. Tengo la habilidad de ejecutar doble. Voy a tener que ejecutar, Mira, ya verás, doble. A ver un momentito, espérate. Doble. Venga, uno y dos. ¿Qué os pasa? ¿Cómo habéis quedado? ¿Cómo os habéis quedado? Venga, y ahora me lleno otra vez la barra. Vamos, 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 me lleno otra vez la barra. Vale, vamos. Venga. Vale, ya tengo otra vez la barra, ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Dios. Madre de Dios. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Esta habilidad buenísima, la de furia. Me ha cargado la barra otra vez. Vamos, vamos. Bueno, el capitán ya sabemos que se va a quedar ahí, ¿vale? Level 16, así que vamos a reunir todo lo que podamos. He visto que la flecha no le hace nada. Lo único que le hace es saltarle y ejecutarlo. Nada más. Nada más. Así que, como ya sabemos lo que tenemos que hacer. A ver, un momentito. Voy a envenenar esto. Vale, hay más orcos por ahí, Quiero tener la ira élfica a tope. Ok. Lo he visto. Perfecto. Vamos aquí a este. Vamos, vamos. Hostia, hostia, que este me da, No se va corriendo, no se va corriendo, no se va corriendo el cabrito. Los orcos que esclavizan. ¿Otro capitán? Llevan mi marca. Bueno, este. Hierro al rojo sobre la carne. Este no estaba. No estaba en los apuntes. Y todo Mordor sabrá que te posee. Que sí, que sí. Bla 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 bla. Venga. A ver. Voy a tener que utilizar el ejecutar, Wow, no podía hacer el doble. No sé por qué. No podía hacer el doble. Ah, lástima. Vamos, vamos, vamos. No, amigo. Y no puedo cancelar cuando estoy haciéndolo. Venga. A tu casa a dormir. Nos quedamos solos, compañero. ¿Qué pasa? Estas las flechas. Me parece que se quema, Se quema. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Que no quiere saber nada de mí el capitán ese? No lo entiendo, que no quiere saber nada de mí. Vale. Bueno, porque se está quemando, supongo. Vamos, arriba. Muerto, Muerto. Nivel 9, muerto. Vamos, 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 vamos. Venga. Podría tomar a un Karagor, Podría tomar a un Karagor. Ya casi tenemos la ira élfica. Casi la tenemos.
Casi la tenemos. Me voy por aquí ahora. Que vengan, que vengan. Vale. Guau, wow, cómo corre, tío. Y con la espada cheta, tío. Madre mía. Con la espada cheta de fuego, tú. Vale, vale. A ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, ¿dónde vas? Perfecto. Vale, ya tenemos la ira élfica. Vamos a buscar al tío este. A ver dónde está. Está ahí, está ahí. ¡Está abajo! Hostia, ¿qué hace aquí? Vamos a por él, ¿eh? Ah, este lo asesino solamente. Es que no quiero que me vengan 40 con él. No quiero que me vengan 40, ¿eh? ¡Hostia! No, me está... Qué pesados, tú. No tengo, no tengo. A ver cómo me saco yo del medio estos. Antes de ir a por el capitán. No tenemos prisa. No tenemos prisa, ¿eh? Poquito a poco. Lo liquidamos a todos. Porque si este tío encima se junta con dos o tres, vamos mal, ¿eh? De que estoy aquí, dice. A ver, a ver. Bueno, es que mira lo que tiene el tío este, ¿vale? Venga. A ver si... se ha dado cuenta el capitán, ¿eh? No, no, no se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta. Cago en la patata, tú, ¿quién me está dando? Este tío, este tío. Venga. Cascarla. ¿Y tú? ¿Quién? ¿Quién me está tirando? ¿Quién? Aquí. Uf. Pero tío, de verdad, colega. Madre de Dios. Venga, hombre. Cascarla, tío. A ver, ¿quién hay por aquí? Necesito... Necesito traerme al capitán aquí, ¿eh? No sé si se va a dar cuenta el capitán, pero... No, está por allí detrás. Está por allí detrás. Necesito una vida. Necesito a alguien que esté vivo por aquí. A ver. Para chuparle toda la vida. Vamos para arriba un momentito. Pero no tienes ni idea de lo que es. Bueno, un Karagor aquí. Dos Karagors. No me lo puedo creer, chaval. No me lo puedo creer. Que hay dos Karagors ahí. No me lo puedo creer, chaval. Qué mala suerte, ¿eh? No, 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 no vengas, no vengas. No vengas aquí, por favor. Bueno, si vienen. A ver, me da un poco igual también. No han bajado, ¿no? Hay un capitán level 10 ahí arriba, ¿eh? Menos mal que no ha bajado. Pero bueno, me da un poco igual porque hay... Ahí hay bidones para matarlos, ¿eh? Me los podría llevar abajo. Me los podría llevar. Vale, necesito... Necesito un orco por aquí. Vale, aquí tenemos uno. ¿El capitán dónde está? Vale, vale, está ahí, está ahí. Está por ahí, pero hay que tener cuidado que no venga, que no doble la gina. Pues si no la cagamos, ¿eh? A ver. Vale, se queda ahí, se queda ahí. Voy a chupar vida. Ok. ¡No! Amigo, si acabo de... Cago en la madre que te parió, tío. Cago en la madre que os parió, tú. ¿Quién me está dando? Estos, ¿no? Este. Este me está dando. Los que están en los tejados son, la verdad es que son muy pesados. Eso sí que es verdad. Son bastante pesados, tío. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Fuera! 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 No subáis a los tejados. Porque de aquí os echo. Tomad por saco, ¿eh? ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera. Venga. Dos asesinados.
Fuera. Venga, siguiente. Fuera. A ver cómo los he hecho ya estos, porque... Este, fuera. No, cuando lo tiramos con el... De aquí del tejado mueren, ¿eh? Automáticamente. Mira, este se va fuera. Este se va fuera. Venga, uno menos. Uno menos. Venga, nos llenamos la barra. Vale. Fuera. Y este, a ver si lo puedo echar, pero va a estar complicado este, ¿eh? Tengo que pillarle por la espalda. No, tengo que pillarle por la espalda. Ahí está. Esto de los escudos. Vale, estamos a tope, ¿eh? Voy a hacer un poquito de orcos que estén al lado del capitán. Y vamos a por él, ¿eh? Pero ya veis todo lo que hay por los lados, tío. Es imposible, tú. No sé si soltar algún cargo para... Mira, ya verás. Esto va a molestar. Venga. Suelto un Karagor. Y suelto esto. Venga. Perfecto, aquí ya no queda nada ya. ¿Y dónde está el Karagor? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que están encima! ¡Que están aquí! ¡Hostia! Que pensaba que iban a caer al suelo, tú. ¿Me han hecho foco? No me han hecho foco, ¿no? Cago en la hostia, tú. Man. O sea, han aparecido arriba del tejado. Pensaba que iban a aparecer abajo. Vale, vale. Que le quiten un poco de vida. Ahí, ahí. Quitarle un poquito de vida. Quitarle un poquito de vida. Sí, señor. Ahí, ahí. Machacarle, machacarle. Machacarle al capitán. Mira, podría saltarle encima ahora, ¿eh? Cago en la hostia, tú. Machácale, machácale. No, se va a llenar, se va a llenar. No, no quiero que se llene. Ir a élfica, ir a élfica. Ir a élfica. Vale, vámonos. Muerto. Vamos, vamos, vamos. Le queda uno. ¿Me va a matar un tarso despreciable? Lo dudo. Hostia, se me ha acabado la ira élfica, tío. Chico, no te puedes imaginar a cuántos de los tuyos. No voy a poder, ¿eh? Ya me cansa. No puede ser, tío. No puede ser. Uf. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga. Tomar por culo. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Atácalo! Ahí está. Tomar por culo. Por fin algo nuevo. Ya era hora de cambiar de... Pero muérete ya de una vez. ¡Muérete! ¡Oh, Dios! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, Keygraux! ¡Nos vamos! Y encima no me da una épica, tío. Cago en la madre de la barrio. Espérate, espérate que se acabe lo de abajo. Que hay un montón de... Espérate, que hay un montón de cosas aquí. Vale, se han ido todos, ¿no? Se han ido todos. Perfecto. Pillamos esto, que no es épico, pero vamos a ver lo que es. Vamos a ver. Nos ha dado esta de level 11, pero es un poquito menos de la que yo tengo. Los golpes críticos tienen una probabilidad de 29% de prender fuego a los enemigos. Por eso está todo el rato en llamas la espada, tío. Vale, y la armadura. ¿Qué me ha salido? Una level 9. Yo no la quiero. Me voy a quedar la 11 que tengo. Ok. A ver si puedo mejorar algo. No, está todo mejorado ya. Ok. Vale. Investigar pista. Hay un campamento cerca. Habrá centinelas. Venga, vamos a seguirlo. Me da igual. ¿Será que el amputador, pero es el que me acabo de cargar o qué? ¿No? Espérate, espérate. Joder, tío, es que no paran, ¿eh? Que son chungo, aunque son solo tres, son complicados, tío.
Están puestos de una manera. Mira, ¿ves? Están puestos de una manera. No me dejan hacer. Para ya, de tirar tantas flechas, tú. Venga, barra cargada. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. A ver, la debilidad es de... Mira, vamos a este. Pues a este. ¿Qué debilidades tiene? Blanco fácil. Agotado. Daño por ejecuciones. Pues lo tiene, claro, entonces. Vámonos. Daño por ejecuciones, perfecto. Vaya tela, vaya tela tú. Vale, vamos a seguir a lo nuestro nosotros. ¡Hostia! Veo que reparte. ¡Hostia, level 15, otro tanque, tío! Y quiero... Haz que me duela. No nos lo vamos a pasar, ¿eh? A los demás. No, todavía más. ¿Puedo soportarlo? ¡No deseo! No nos lo vamos a pasar, ¿eh? Este, lo digo ya. Buah, por ejecución. No le hago una mierda por ejecución, tío. A ver por fuego, a ver por fuego. A ver por fuego. ¿Por fuego le hago algo? No sé si le hago nada. Bueno, otro capitán. No me lo puedo creer, tú. No me lo puedo creer. Dos. Bah. No me lo puedo creer, chaval. Ah, sí. Pues felicidades, amigo. Felicidades, amigo. Felicidades. A ver. No. Hostia, hostia. Hostia, tú. Hostia. Más fueguito. ¿Queréis más fuego? Pues venir conmigo. Si queréis más fuego, venir conmigo. Venir conmigo. Más fuego. Ya no le hago nada con ejecuciones. Bueno, sí que le hago. Sí que le hago, pero es complicado, tío. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Ah, vale, hay otro aquí, otro aquí. Espérate, no tengo ira élfica. No tengo ira élfica. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que este sube por todos los lados, seguramente. Vale, vámonos. Voy a subir arriba. Vale, nos tiramos. Encima, vámonos. Venga, ya lo mataremos. Vale, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Rápido, rápido, rápido. Aquí, 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 aquí. El capitán. Salte, salte. Me cago en la patata, tío, no tenía más ira élfica. Oh, es que está el bidón ahí. Está el bidón ahí. No pasa nada, me tiro de arriba otra vez. Hostia. Que no me vean, que no me vean. Que no me vean. Que no me vean, compañero. Vamos, el último. Vamos. A tomar por saco. Bien, bien, bien. Vamos. Vamos, 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 vamos. Esto nos lo cargamos en un please, ya verás. Voy a hacer que me siga ahora. Si antes no me lo cargo, claro. No, no me lo cargo. Listo para el dolor. Sígueme, sígueme, compañero, sígueme. Ya verás qué sorpresa te voy a dar. ¡Uep! Hostia, no puedo. No puedo. No puedo, me lo cargo ahora. Uno menos. Bueno, dos menos, en verdad. El otro era épico, voy a ver lo que me ha dado. ¿Dónde está este? Mira, una daga. Perfecto. Vamos a pillar esta gema también que hay aquí. A ver la daga que me ha dado, ¿eh? Tiene muy buena pinta esa daga. Tiene muy buena pinta, tú. A ver, voy a tirar veneno aquí. Voy a subirme aquí un momentito. A ver, vamos a ver. Vale. Vamos.
vamos a inventario y vamos a ver qué calidad tiene la daga. Esta tiene muy buena pinta. La que tengo es 12 y esta es 12 también, pero es diferente, ¿verdad? 6 de ganancia, potencia por cada Uruk que huya. Esto está muy bien, pero esta es probabilidad de 30% de pasar desapercibido unos instantes tras matar a un capitán. Da igual si huyen de mí, igualmente, me quedo con esta. Si igualmente cuando los matas huyen. Nivel 14, que me han dado una nivel 10, que no la voy a pillar. Está guapa la skin, pero me quedo con esta. Vale, vamos allá. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos más capitanes, nivel 10. Nivel 15, hostia, voy a ir a por este, ¿eh? A ver este. Nivel 9 y dos incursiones. ¿Y este qué nivel es? 13. No, voy a por esta, nivel 15. Voy a por este, voy a por este. Ya sabéis, chicos, que en vez de seguir, hemos hecho antes en el directo anterior una misión principal. Pero... o sea, vamos alternando, ¿vale? Vamos haciendo secundarias, vamos matando capitanes y tal, para subir de nivel, para que luego las principales sean un poco más fáciles, ¿vale? Que no tirar todo el rato por principal, principal, principal. Así que vamos cargándonos capitanes, que también es una cosita que hay que hacer. Vamos a este, pero voy a viajar. Viajo aquí, a la torre. ¿Dónde está el compañero? Está ahí. 300. Vale. Cuidadito, aquí, cuidadito. Vamos. Ya ese salto extra, tío, es muy bueno, ¿eh? Vale, fuera. Fuera, compañero. Fuera, compañero. ¿Y el capi dónde anda? Ahí. Debilidades. Pasto de bestias. Torpe. Cabeza blanda, pues hay que meterle tiros. Vulnerable a los ataques a distancia. Pues tiros a la cabeza, ¿eh? Hay que darle. Pero cuando me quede sin ellos, ¿qué? A ver. ¿De aquí arriba también? Creo que de aquí arriba. Voy a localizar flechas un momento, a ver, ¿eh? Lo voy a quemar. Perfecto. Venga. A ver. Cabeza. 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 Este fuera. Que no vengan los que están ahí, por favor. Venga, no. Voy a coger flechas, necesito coger flechas. Oh, lástima. Los demás no lo entienden. Toda su jactancia es irrelevante si no se apoya en actos. En cuanto a mí, hablo con moderación, pero siempre cumplo mis amenazas. Perfecto, amigo. Me la pela completamente. Me la pela completamente lo que estás diciendo. Pero de una manera increíble. O sea, es que me da igual. Voy a por ti y ya está. Venga. A la cabeza, a la cabeza. Que muera la cabeza. Ya ha muerto, ¿eh? Este muere ya, quemado. Perfecto. Perfecto. Uno menos. Hostia, me ha dado. Ha soltado un arco épico, ¿no? Qué fuerte, tú. A ver. Vamos a ver lo que hay, ¿eh? Aquí. Vamos a ver. Arco. Ah, no, pues ya estaba, coño. 13, ¿qué me ha dado? Hostia, un level 14, tú. 205. Me interesa. A ver un momentito. Ah, pues ya lo tenía, el 14. Lo que pasa es que lo tengo que mejorar. Vale, ahora sí. Si lo mejoro, 3 de ganancia de potencia en caso de golpe crítico. Ok. Pues mejoramos. Perfecto. Mira este. Vale.
Vamos, vamos. Hostia, la aguja esa es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Vale, perfecto. Mira esto, mira estos. Mira estos aquí. Mira estos. Mira estos. Mira estos. Venga. Venir, venir. Venir aquí, venir. Venir, venir. Yo con mi aguja. Venga. Venir, venir. Que vais a recibir. Hostia, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Dos menos. Dos menos. Dos menos, amigos. ¡Hostia! Este es verdad que de frente este es imposible, tú. No me acordaba, ¿eh? A ver, creo que hay por aquí algo, ¿no? Hostia, hay un capitán ahí, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Otro capitán ahí, cuidado, cuidado. Cuidadito, a ver. ¿Qué había por aquí? Vale, que vengan aquí. Mira que son imbéciles, ¿eh? De verdad. Venga. Uf. Es que no se puede hacer otra cosa, ¿eh? Es que se lo combinan muy bien para que uno te dispare, aunque haya solo dos. Hostia, te lo combinan muy bien, tío. Hostia, se lo combinan muy bien, tío. De verdad, ¿eh? Se lo combina muy, muy bien, tío. Para meterte hostias, ¿eh? Y dejarte lisiado. Vale. Necesito vida, ¿eh? Necesito vida ya. Vamos a ver, vamos a descubrir a otro. Hostia, este me gustaría saber las debilidades, tío. A ver, los detalles. Terror a las moscas, sí, para ver moscas por ahí. Cabeza blanda. Ataques a distancia, o sea, flechazos a la cabeza. Uf, este va a estar complicado, ¿eh? Va a estar complicado. Que sí, que sí. Vamos a ver. Ese va a estar complicado, el tanque ese. A ver, ¿dónde puede haber moscas, tío? Primero, ¿dónde está este? Mira, aquí hay un level 6, ¿eh? Vamos a ir a por él un momentito. ¿Ha sonado algo? ¡Muévete, va! ¡Gusano! ¡Hostia! Los Nazgûl tienen planes. No me ha dado tiempo. Es cierto, pero seguro que no. Hostia, hay un barril de Grog. Aproveche antes un poco. Vas a salir escardado, compañero. Vas a salir escardadito, ya verás. No. Hostia, se ha quedado allí el cabrón. Vale. No le hace mucho, ¿no? La flecha. Bueno, sí, sí que le hace. Sí que hace, sí. Hostia, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con eso que te funa, ¿eh? Te funa con eso, cuidado. Dios. Uno menos. Vale. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Perfecto. Mira, tenemos otro capitán aquí ya que estamos, ¿eh? Ah, no, sí, estoy. Mira dónde estoy. Estoy a tomar por saco todo. Vamos a la torre y vamos a por este. ¿Dónde está? Nivel 9. Hay cositas aquí. Tiene un montón de minas, ¿eh? ¿Él? Un montón de minas puestas, tú. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a soltar algún cargor. Venga, un cargor por ahí.
esto por aquí. Mierda, no puedo. No tengo ahí. ¿Por qué no puedo? Oh. ¿Por qué no puedo dispararle de aquí? Vale, vamos a ver. De aquí sí que puedo, ¿no? Mira, mira a los caragors. Mira a los caragors, se van a encargar ellos, ¿eh? Se van a encargar ellos. Vale, 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 perfecto, perfecto. Vamos a por él. Vale, vale, y ahora por estos, a por estos, a por estos. Voy a salir yo. Venga, yo también, ardiendo. No pasa nada. Perfecto. Vamos, vamos. Vale. Podemos enchufarle. Buah. Le voy a dar tu merecido por fastidiarme. No le hago nada. Con las ejecuciones, casi nada. Lo que voy a tener que... No, no des a la alarma, tío. Buah, ahora se van a juntar 400 aquí, tío. Va a ser imposible. Va a ser imposible. No, no puedo darle, no puedo darle. No lo encendáis. No la encendáis, compañeros. No encendáis la almenara. ¿Cómo osáis a encender la almenara? No. No, no la encendáis. No la encendáis, ni se os ocurra. Ni se os ocurra, vamos. ¿Quién la encendió? ¿Quién la encendió? La ha encendido, la ha encendido. No sé quién, pero la ha encendido. Me cago en la hostia, tú. Pues nada, a tirarme encima del de los edificios. ¿Dónde está? ¿Dónde está el capitán? Capitán, amigo. Ahí está, se ha ido. Se ha ido y se ha cargado, ¿eh? Entero. Se ha cargado entero, tú. Uno y dos. Venga, uno fuera y otro fuera. Vamos, vamos, vamos. Uf, hay que tener unos reflejos aquí, tío, que flipas, ¿eh? Que flipas, pero reflejitos que flipas, ¿eh? Mierda. Vamos, vamos, vamos. Esto para mí. No tengo. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Estos son duros, ¿eh? Vamos, vamos. Tío, había una habilidad que chupabas energía. Ahí está. Y te daba puntería élfica, pero no es el caso ahora, ¿eh? No sé en qué momento lo pillaré, pero... Cabrón, me ha metido una hostia que flipas, ¿eh? Me ha metido una hostia que flipas. Vamos, vamos, vamos. Tengo... Hostia, me parece que tengo la ira élfica activada ya, ¿eh? Me lo podría cargar el capitán este ya. No sé si dejarlo para este. No. Me cago en la patata, tú. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Apártate. 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 Uf, cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, necesito flechas. ¿Quién me puede dar flechas, tío? Aquí no hay flechas. Aquí no hay flechas, tú. Jura. Es complicado este.
Yo siempre digo que sacándonos a la chusma hasta que tiene al lado, tío. Si nos sacamos a la chusma, mejor. No, fuera, 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 fuera. Venga, fuera, 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 fuera. Hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que está con los petarditos y malo, eh. A ver, tenemos que pillar flechas. Vamos a pillar flechas. ¡No! No, 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 amigo, no. No. ¿Cómo has metido eso? Vamos. Ahí estamos. Vida llena. Vamos arriba, vamos arriba. Parece que voy a tener que utilizar la ira épica. Voy a tener que utilizarla. Ven, 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 ven. Vamos. Venga, ira élfica, activada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Muerto, ¿no? Muerto. La ira élfica es tremenda, tío. Es tremenda, tú. Es tremenda. Dios. Es tremenda. Es tremendísima. Esperaba para hacer una contra, pero el tío no me hace nada. Vamos. Vamos. Otra activa. Venga, dos fuera. Uno y dos. Vale, siguiente. No, 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 no. Lo he calculado mal, lo he calculado mal. Lo he calculado mal. Otro que viene por aquí, no sé por qué. Bueno, pero ¿dónde salen tantos, tú? A ver, vamos a pillar esto. Y nos vamos, ¿eh? Nos vamos porque ya no lo hemos cargado, así que... No sé, es... Me gustaría quedarme, a cargármelos a todos, tío. Me gustaría quedarme a cargármelos a todos, de verdad. Qué panda, ¿eh? A ver si brutalizamos y se va a la mitad. A ver si se va a la mitad. Sí, ¿no? No se va ninguno. La madre que los parió, chaval. No se ha ido ninguno, ¿eh? Vale, necesito flechas. Aquí hay flechas. Van a morir. Ahora sí que mueren. Ahora sí que mueren, chaval. Venga. Venga. Se me ha cargado entera la barra. Vamos. Uno menos. Venga. Uno menos y dos menos. Venga. Y tres menos. Uf, chaval, menos mal. Vamos, vamos, seguirme, seguirme. Me da exactamente lo mismo. A ver si se carga ya la ira. Buah, cuidado, 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 Cuidadito. Me lo voy a llevar. Hostia, me lo voy a llevar aquí a. Si es que está el bidón aquí, está el bidón aquí. Bueno, chaval. Buah. Cuidado, cuidado. Cuidado, No, este ya no. Este ya sí que no, tío. Este sí que no, Nivel 17. Este sí, por ahí ya no paso ya por ahí, Otra vez, me la acabo de cargar hace 5 minutos, Otra vez, creo que ya es demasiado ya. No sé por qué apareció este otra vez, la verdad. ¿Ha sido un bug del juego o qué? Pero ha sido un bug del juego, ¿no? Si me lo acabo de cargar hace un momento, tú. Joder, están todos al loro, tío. Están todos al lorito, Vamos, vamos, vamos. Venga,
Buah, es imposible, tío. Es imposible. Cuidado, hostia, que me funan, que me funan, que me funan. Que me funan. Vámonos, vámonos. Arriba. 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 Uf, a qué vida me he quedado, chaval. A qué vida me he quedado. Necesito una persona, Hostia, ese es un capitán. Este es un capitán, chaval. No, arriba, coño. Arriba. Otra vez. Un capitán. Necesito correr, Necesito correr y pillar a alguien. Necesito correr y pillar a alguien, tú. A ver, ¿dónde puede haber alguien aquí? No, amigo, no, 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 no. A ver, necesito un sitio seguro. Ahora, vida. Menos mal. Bueno. Vamos. Fuera, fuera. Y nos vamos de aquí ya, Nos vamos de aquí. Esta zona es complicadísima, tío. Esta zona es muy complicada. Mira, mira. Y suben, Y suben. Y suben. Pero bueno, yo los tiro. No pasa nada. Yo los tiro. Yo los tiro a tomar por saco. Venga. A tu casa. A tu casa. A tu casa. A tu casa. Hostia. Fuera. Fuera. Venga. A dormir. Bueno, aquí si te vienen en línea, no me importa si te vienen en línea. Venga, uno muerto. Dos muertos. Siguiente. Que no me dejan, Vamos a hacer la misión principal, pero no me dejan, tú. Voy a desangrarte. Me vas a desangrar. Venir, venir. Venir. Otro. Este hay que liquidarlo. Vamos. Perfecto. Creo que no subió todavía ninguna habilidad, ¿no? No sé si tenía un puntito de habilidad. Creo que no. Vamos a mirarla, a ver un momentito. Si tengo un punto de habilidad. A ver. Bueno, me ha dado una daga. Nivel 11. Que no la vamos a poner. Me voy a quedar con la que tengo. Y una armadura level 12. Pues mira, esta a lo mejor sí. Esta a lo mejor sí. 87% de ganancia de potencia al matar a un capitán. Bueno, 12% de recuperación de salud. Ejecuta un capitán. Vamos a calzarnos esta, que al menos tenemos un poquito más de defensa. Aparte, la skin es preciosa. Esta es la que tenía y esta es la que tengo ahora. Pues preciosa, tú. Preciosa. Vamos. Mira qué guapa que es. Tremenda, Vale, entonces. Vamos a ver. Vamos al mapa. Vamos. Los túmulos ocultos contienen la sombra del pasado y pueden usarse como punto de viaje rápido. Ok. Vamos a esta. A ver qué es. Cuando Celebrimbor invadió Mordor, sabía que la mejor forma de manejar, de mantener a raya a los orcos, era dar castigos ejemplares a los rebeldes. Recuerda esta técnica brutalizando a un capitán. ¿Qué? Ah, pero son... Ah, son varias. Tú. Gracias al anillo único, Celebrimbor era casi imparable en el campo de batalla. Renombra sus hazañas derrotando a 30 enemigos. Ah, pero esto... Pero esto ya estaba, ¿no? Revive el poder de la ira al anillo único. Voy a esta, voy a esta. Pero es que ya he hecho una. ¿Cómo tomar Mordor mientras mantenga a Gondor a salvo? Vale, voy a viajar en el tiempo. O sea, voy a viajar en, entre torres. Si no, no llego. A esta.
Vamos. Ok. Está por aquí, ¿eh? No sé si voy a poder llegar. No sé dónde es. Porque aquí hay subterráneos, tío, que no sé por dónde se entran. Aquí. Mira, ¿ves? Esto es lo que decía, tío. Hay subterráneos 307 pies. Te hago la patata, tío. Hay que bajar. Hay que bajar, pero no sé. A ver. Por aquí, quizás. Y más abajo, ¿no? Por aquí. ¿Puede ser? Puede ser, ¿eh? Vamos a ver. 273 pies, claro. Es que está a tomar por saco tú por ahí. A ver, un momentito. Vale, si me tiro por aquí. Sí, puede estar aquí dentro, ¿eh? Puede ser aquí dentro. Sí, es aquí, es aquí. Como siempre, vamos. Esperemos que no haya ningún caragor, ¿eh? Yo conozco esto. Sí, ya hemos pasado por aquí, compañero. Hace años. Todo parece más calmado. Vamos a ver. No sé si la ha hecho esta, ¿eh? Revivir poder al ir al anillo único. Está completada ya, tío. Pues ya está completada. Vamos a hacerla otra vez, pero no sé. Cuando Sauron reveló su traición, me rebelé contra él. Me cegaba la ira y quería castigar su deseo. Vale, esta es la de... Sí, hombre, sí. Esta es la de... Esto. Esta es la de la aguja. La de la aguja, claro. Vamos. Alcanza el máximo de ira rápidamente. Hostia, va a ser chungo, ¿eh? Va a ser chungo. No, tío, no. No, es que es chungo como están puestos, tío. Este está complicado, tío. Se refiere a la ira, pero a la otra, ¿no? A la otra ira. No, no me dejan, tío. Con la aguja, no me dejan. No me dejan. No voy a poder, ¿eh? No voy a poder, creo. Libera el poder del anillo. Vámonos. Vale, la consiguió. Lo consiguió ya. Reintentar misión. ¿Seguro que quieres volver a reintentar misión? No, compañero, no. Vale, ya lo tengo. Perfecto, que no lo tenía, ¿eh? Tenía los dos primeros, libera el anillo, el poder del anillo. Pero el 10 de 10 también lo tenía. Y le alcanza el máximo de la ira rápidamente. No lo tenía, nunca me había fijado. Perfecto. Ok. Vale, o sea que estas misiones son las mismas, ¿no? Perfecto. Nos vamos. Nos vamos de aquí. Vamos a ver. Suerte que tenemos lo de... Va muy bien, ¿eh? Lo del élfico este, la agilidad élfica. Perfecto. Una vez aquí, vamos al mapa. Porque en el mapa esto, pues básicamente ya está. Tengo que ir a donde está ella la araña, ¿eh? Para seguir las misiones. Vale, yo creo que vamos a ir aquí. Desvela la verdad del pasado de ella la araña y el futuro de Mordor. Obtenidos en esta región, 0 de 3. Recompensa por colección más un punto de habilidad. Recompensa por colección completa. Mejorar el grupo. Mejora el grupo de arañas. Vale. A ver un momentito. A ver un momentito. La misión. Aquí hay una. Aquí hay dos. ¿Y dónde está la otra? De la araña. Tiene que haber una más. Bueno, de momento vamos aquí. Pero vamos a viajar. Bueno, vamos a pasar por aquí y viajamos aquí. Venga. Vámonos. Voy directo, ¿eh? Los hombres eran estúpidos y pensaban contener... Buah, estoy casi allí. Estoy casi allí ya. Vamos, vamos.
Cuidado, cuidado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale, hay un cargador ahí, Ok. Atravesé llanuras y desiertos. Las rocas de Gorgoroth. Los campos de Nur. Hostia, esto qué chungo era, tío. Ya no los necesitaba. Otros se perdieron. Así es como cambié. Pues no puedes transformarte en algo nuevo sin abandonar partes de tu propio ser. Uf, qué chungo esto, tío. Oh, complicado, ¿eh? Vale, uno ya está. Segundo recuerdo. La telaraña de destino revelará la verdad del pasado de ella, la araña, y el futuro de Mordor. Encuentra todos los recuerdos y desbloquea la mejora grupo de arañas. ¿Qué mejora será esa, tú? ¿Qué mejora será esa? Vamos al siguiente. Siguiente está aquí. Vamos para allá. Nos condena con las visiones. ¿Y qué hay del Palantir? Si lo usamos, correremos un gran riesgo. Vamos, vamos, vamos. Esto va rápido, ¿eh? Vamos rapidísimo, tú. Hostia, que lo di a mi vecino, tú. Vamos. Venga, nos cargamos. Buah, cómo carga la barra. Es increíble, tío. Es increíble. Increíble. Vale, en principio está aquí la otra. ¿Dónde está? ¿Me he pasado? ¿Dónde está? No sé dónde está. No, 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 aquí arriba no está. Tiene que estar abajo. Está aquí abajo. Está aquí abajo, tú. 36 pies, abajo. Aquí abajo. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Vale, vale, vamos, vamos. Segundo. Viví en la luz durante muchos años, sin nada que me protegiera del sol. Pero ese no es mi destino. Vamos a ver. Igual que mi madre antes que yo, devoro la luz que alimenta un hambre insaciable. Pero provengo de la oscuridad y siempre volveré a ella. Las cuevas serán mi hogar. Uf, qué chungo, ¿eh? Es complicado, tío. Es complicado. Uf. Vale. Segundo, lo que pasa ella, que la araña es una aliada tan peligrosa como su madre. Y pese a todo, es muy poderosa. Vale, necesitamos el tercero, que no sé dónde está, tío. ¿Dónde está la tercera de la araña? No sabemos. Hostia, está aquí. Está aquí, tú. Lo hacen a posta, ¿eh? Vale, tenemos que viajar aquí, a esta torre. Para ir hasta allá. Venga, vamos a pillarla. 2000 pies. La madre que los parió. Vale, nos ponemos en un momento allí, ¿eh? Nos ponemos en un momento, chicos. Vamos con nuestra velocidad élfica a todos los lados. Vamos. Vamos, vamos. Ya estamos aquí casi en el puente, ¿eh? Vale, estamos en el puente. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Que de vez en cuando te sale un capitán aquí de la nada. A ver, un momentito. ¿Qué hay por aquí? Vale. Venga. Vámonos. Vamos, vamos. No, tío, no. Siempre igual, ¿eh?
Venga, dos fuera. Y tú también. Ahí va una cabeza. Vale, vamos tranquilitos. No sé si meterme por aquí, tío, o por ahí. Creo que por aquí va a ser mejor. A ver, me voy a quedar aquí escondido un momento. Creo que por aquí va a ser mejor, Venga, huir todos, que yo me voy. Vamos, al menos que me llene una barrita. Ahí está, perfecto. Vámonos, vámonos, vamos. Nada, nos vamos con esta velocidad y ya está. Sin más. Venga, vamos a desbloquear otro capitán. A ver. Vamos a ver. De incursiones no. Este, por ejemplo. 16. Ya llegaremos a él. Vámonos. Vale, seguimos. Ah, sí, me está disparando este, tú. Fuera. ¿Quién ha puesto el taburete este en medio, tú? Que no llegó. Vale. Uf. A ver. Me preocupa a mí todos los que hay ahí. Todos los enemigos que hay ahí. Mira todo lo que hay ahí, tío. Tengo que pasar por ahí. Vale, voy a saco, Voy a saco. Voy a saco. No me van ni a ver. ¿Dónde está esto? Está aquí, está aquí. No, no, a por él no. A por él no, compañero. Vale. La tercera. Le pregunté directamente. Cuando me miras transformada, ¿qué ves? ¿Un monstruo? ¿Una tentación? Una chica, sin más. Él lo contestó. Mira más allá, le dije. Una chica, pues sin no más. Soy las máscaras que llevo. En este sentido, Sauron y yo éramos iguales. Uf, está más complicada, Hostia, está más complicada, tío. Uf. Esta ha sido complicada. Vale, me van a seguir hasta aquí, ¿verdad? No se trata de sus máscaras. Recuérdalo, Talion. Vale. Yo lo que no sé es si se puede seguir por aquí. A ver, ¿se puede seguir por aquí? ¿Para algún sitio? No, ¿no? No, no se puede seguir por aquí. ¿O sí? ¿Sí? No se puede, ¿no? Hay un hueco ahí, pero no se puede. Vale, podemos desbloquear una habilidad, Y por aquí creo que nos vamos al otro mapa. Por aquí nos vamos al otro mapa. Me acerco al límite de la región, sí. Desbloqueamos una habilidad. Vale, vamos a ver, tenemos un puntito de habilidad. Que por cierto, a ver qué nos han desbloqueado en level 11. Creo que nos han desbloqueado... A ver, tenemos esta mejora, ferocidad inquebrantable. Brutaliza, te otorga modificación a la potencia y la racha de golpes. Y esta, odio temerario. Brutaliza, hace que huyan más enemigos aún. No la teníamos. Vale, me interesa. Mira, del espectro nos acaban de desbloquear una. Espérate, que está esta de dagas. Y le ha salido otra bonificación, a ver, ¿qué más? Cortina de fuego veloz. Vale, que tira 3, esta me interesa bastante. Que tire 3. Esto que tire 3 me interesa. Las dagas lanzadas pueden asestar golpes críticos. Vale, pero esta me interesa más. Luz élfica, y a ver. Llamará purificadora. Wow. Está guapa, la llamarada. Pero claro, prefiero gastarlo en asesinar. Está clarísimo. ¿Y esta qué es? Tormenta de hielo. Acaban de desbloquearla esta, Congela a los enemigos pulsando B y continúa con una rápida sucesión de golpes de espada pulsando X. Hostia. ¿Qué? Esta está muy guapa, A ver, este desbloqueo. Buah. Está guapo. A ver este. Congelamiento. Nivel 17. Bueno, más o menos hace lo mismo.
El golpe final de tormenta de hielo inflige un golpe crítico, vale. Este está guapo. Con la potencia al completo para absorber la salud de un enemigo rápidamente durante el combate. O sea, la absorbe completamente toda. Vale. Son cositas que está bien. No sé qué desbloquear, la verdad. Creo que me voy a tirar por aquí, ¿eh? Creo que me voy a tirar por aquí. Por la tormenta de hielo. Creo que me voy a tirar por aquí. O sea, es como si lo aturdiera. Es un aturdimiento, pero se congela directamente. Así que lo vamos a gastar. Y voy a probarlo un momentito. A ver. Voy a probarlo con alguno. A ver, con este, por ejemplo. Con este. Vamos a verlo, ¿eh? Vale, congelado. Pues sí. Sí. Madre mía, chaval. Madre mía. Pero es que encima, claro, yo le meto con el fuego y no sé si lo descongelo, ¿sabes? No vengáis aquí, que moriréis todos, ¿eh? Vais a morir todos. Vais a morir todos, compañeros. Se congela y se queda un rato, ¿eh? Se queda un ratito. Se queda un ratito, tú. Tengo ira élfica, ¿eh? Pero no la quiero gastar, tío. No la quiero gastar. Vale. Vale. Me voy. Se quedan un ratito congelados. Me gusta, me gusta, me gusta. Hostia, tú. Están a la guays, ¿eh? Están a la guays, tío. Joder. Vámonos, vámonos. Enciende, enciende la almenara. Enciéndela. Enciéndela, que ya verás. Mira, vamos a hacer esta incursión, ya que estamos. Espérate. Parar, parar, parar. 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 Nos aceleréis. A ver, los gondoleros están saltando el campamento. 1154 XP, tío. Aquí sí que voy a utilizar la ira élfica, ¿eh? Y creo que vamos a pasar de nivel. Otro nivelito más. Vamos a ver. Vale, lo voy a quemar. Ya estoy viendo los barriles ahí detrás. ¿Sabes por qué nos temen los otros? 16. Porque queremos más. Nivel 16. Perfecto. Seguidme. Cuando lleguemos al perímetro, nos desplegamos y luchamos hasta ganar el centro. Perfecto. Pues va a explotar. Vale, y ahora esto. Y ahora esto. Y ahora esto. Ya se encarga todo lo que está ahí. Venga, todo lo que está aquí ya se encarga de los que están ahí abajo. Perfecto. Vamos, Caracors. Misión cumplida. Ha defendido con éxito su campamento. Ok. Necesito cargarme a ese, al capitán ese. Es que están los Caragors ahora, hay que tener mucho cuidado, tío. Podría activar la ira élfica, pero me esperaré. Bueno, bueno, bueno. Cuando esté más debilitado al capitán, le funamos, ¿eh? A ver, a distancia, ¿qué tal? Ah. Vale. ¿Dónde está este? Se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta. Te he encontrado antes que los Nazgûl. Complicado este, ¿eh? Y yo soy más piadoso. ¿Sí? Solo quiero jugar con tu cuerpo. Bueno. No con tu alma. Tranquilo, tranquilo. Voy a ver si hay algo por aquí para jugar yo contigo. Espérate. Relájate. Ahí, que se encarguen los Caragors. Venga. Vámonos. Primero a este. Venga. A tomar por saco. Quería jugar con mi cuerpo. Pues ya juego yo contigo. No te preocupes. No, no vayáis, no vayáis. No vayáis. Voy a subirme aquí, ¿eh? No sé lo que hay. Yo siempre me subo. Miro lo que hay aquí abajo. Vale. Vale, y ahora sí que bajo, ¿eh? Ahora sí que bajo. Vale, vamos a coger esto. ¿No he ganado un punto de habilidad? A mí no se me escapa nada.
¿Cómo que no gana un puntito de habilidad? Ok. Vale, vamos a ver por qué no ganaba un punto de habilidad con esa incursión, ¿eh? Inventario. Vale, espada. A ver, arma principal. ¿Qué tenemos? Nivel 10. Pero yo tengo nivel 11 épica, así que no la voy a pillar. Pero igualmente me gusta más la skin de la 11, ¿eh? Aunque fuera 11 o 12. Mira qué guapa, tío. Esta skin. Con la... con el rubí ese en medio. Vale, pues esto no quiero. A ver, la daga, que nos ha salido. Nivel 9, que no la voy a pillar. Y ya está, ¿no? Vale, entonces... ¿por qué no he pasado todavía de...? Ah, lástima. Lástima. Vale, chicos. Tenemos una skin bastante guapa, ¿eh? Nos vamos a quedar aquí, chicos. Nos vemos en el siguiente directito. Bueno, ya han llamado otra vez. A la minala, espérate. Ya han llamado otra vez. Chicos, nos vamos a quedar aquí. Nos vemos en el siguiente directito. Espero que os lo hayáis pasado bien. Ya habéis visto, la próxima vez seguimos misión principal, que ya hemos desbloqueado las tres insignias de Ella la Araña. Vamos, cambiaremos de mapa. Primero a ver qué tenemos que hacer por aquí, si no cambiamos. Así que un saludo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. No seáis malos. Chao. Qué feo que es este tío, macho.